Hola, ¿qué tal? Aquí Tyr. Pues bueno, vamos a seguir jugando, ¿no? Un poquito. ¿A qué? Al Triangle Strategy, al juego que llevo jugando pues prácticamente durante el último mes. Bueno, desde que salió, ¿no? Y nada, pues vamos a ver cómo evoluciona todo, ¿no? La partida aquí, estamos ahí después de inundar la sede. La capital de. La sede, no, la capital de Glaucoburgo. Mira, de hecho, aquí se ve. Aquí se ve, ¿no? Esa inundación de la capital. Y bueno, la inundación originada por la explosión de los cristales mágicos a Elfric devoró a la mayor parte del ejército de Fragolada presente en la capital real. Estamos nosotros. Los soldados supervivientes huyeron despavoridos con la consiguiente caída de la línea de batalla. Los Wolford, por su parte, dejaron atrás el lago rumbo a una destrozada capital. Destrozamos todo nuestro paso, ¿eh? Capítulo 14, Preludio, el rescate. Capítulo 14, ¿eh? Ya ves cómo ha quedado esto, ¿no? El resultado ha sido mejor de lo esperado. Buen trabajo. Bueno, hemos hecho una limpieza, va a tocar. Bueno, se va a generar trabajo, ¿no? No habrá paro. Hay que reconstruirlo todo. También los daños a la capital. Deberíamos estar satisfechos, supongo. No. Era la opción que no voté. ¿Acaso no es el camino que habéis elegido para cumplir vuestros ideales? Sí, bueno. Aquí, Benedict, culpa tuya, Alteza, mi señor. No cantemos aún victoria. De victoria, si el pueblo nos debería matar. Tienes razón. Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para recuperar la capital. Aunque sí que si hay algo que celebrar, el maese Cancel se está encargando de atender a los evacuados. Estamos eternamente agradecidos. Con ello hemos establecido las bases del porvenir. Entiendo. La general Ablora ha sido tragada por la inundación. No hay forma de que haya sobrevivido. Bueno, ya veremos. Sé que Ablora está. ¿Preferiríais haberlo hecho con vuestras manos? ¿No es así? Por supuesto. Las barbaridades que esa general hizo entre esos muros. Os sugiero que empleéis ese espíritu de lucha en el asedio al Castillo del Alba. Al interrogar a los prisioneros, salió a la luz que el canciller Taras y su hermana Erika siguen allí, al frente. Junto con la reina de Glaucoburgo. ¡Cordelia! Así que pongámonos en marcha. No hay que perder tiempo. Bueno, salía, bueno, cuando salga el vídeo será el día anterior, ¿no? Salió el Kirby. Tengo un directo ahí justo aquí al lado mientras veo mi pantalla del Kirby, ¿no? Un poquito. En un futuro seguramente también los traiga. Traeré antes el anterior Kirby. De hecho, antes traeré el de Super Nintendo al canal. Pero bueno, tengo en mente tanto el Capitán Toad, ¿no? El Yoshi New World o como se llamaran. Que juega la demo y me gustó. Y bueno, y el Kirby este también. Al futuro. ¿Se puede saber qué está pasando? ¿Por qué se ha desbordado de repente el río de Noselia? ¿Dónde está Ablora? La general se la ha llevado a la inundación y no hay ni rastro. Nuestras tropas se han visto gravemente diezmadas. El enemigo ha aprovechado esto y está asediando al castillo. En el momento más crucial, menudo inútil. De acuerdo, tomaré el mando. Reúna todas las tropas que puedas. Sí, quiero luchar contra este. El Taras. Qué rabia, si tan solo hubiéramos podido perfeccionar la Titánide. Es por tu culpa, tuviste que deshacerte de Dragan. Y él era el experto en explosivos. De haberla atrapado e interrogado, estoy segura de que podríamos haberla terminado nosotros mismos. Una orden de mi hermano. Que tu hermano es el mismo que el de ella.
Pero bueno, de todas formas, el objetivo del enemigo es retomar Glaucoburgo, así que todavía nos queda un as en la manga. ¿Vas a utilizar a la última superviviente de la familia real como escudo? ¿La capital ha sufrido daños? Dejadme hablar con la general Aurora, os lo ruego. Se la ha llevado la inundación. ¿Cómo? No puede ser. No dudo de que esta inundación forma parte del plan del enemigo. Ahora es momento de hacer nuestro contraataque. Y para ello tú nos vas a ayudar, Cordelia. Pues ¿qué piensas huir como hizo Roland? Vas a dejar el castillo y el reino. No, no voy a huir. Soy la reina de Glaucoburgo. Deberías tener una guardia real acorde, ¿no?, a tu cargo y cargarte a estos dos. ¡Oh! ¿Empezamos ya con batalla? ¡Qué raro! ¡Qué raro empezar ya con batalla! No te creo. ¡Qué raro, ¿no? Empezamos con batalla y estamos en el preludio, ¿no?, del capítulo. No sé cómo evolucionará luego. Vamos a ir primero al campamento, por si acaso puedo comprar algo. ¡Ostras! Que tenemos batalla. Verdad, ya lo sabía, porque para cargar la partida tuve que spamear todo esto, ¿no? Pero lo hice ayer y era, no me acordaba. Estaba pensando que habría un comentario o algo. Mira, tenemos uno nuevo. Reconquista las puertas del castillo. Tenemos uno nuevo aquí. Ostras, pero ahora tengo combate. Me va a esperar hacerlo. Hierro de calidad, por eso. Pero me va a esperar, dado que ya hay combate, pues me espero a... Me espero en otro momento. Aquí tenemos para mejorar tropas. Apuesto de trueque. Mira, tenemos esto de aquí, no hay nada más, ¿no? No sé cuándo estarán estos, pero bueno. Versión de clase, podemos mejorar una de élite y ya comenté que evidentemente el primero que vamos a mejorar, Real Orden del Mérito, es aquí a nuestro crack espadachín, pasará a espadachín maestro. Ahora se verá mejor, ¿no? Pero donde estaba mi cámara, pues se ve ahí. Cambia el tabardo, ¿no?, y el color de la capa. Y bueno, pues sí, nos damos, pues dale. Clase mejorada. Ahora tenemos mejorada al máximo, ¿no? A nivel de... Bueno, unidad de élite. Espadachín maestro. Y el resto aquí me suena que había una... Era rasa, ¿no? Todavía. Esta. A ver cuándo me sale una orden del mérito para subir. Este, pero bueno. La siguiente en mejorar a élite... Será Ana, o sea, lo tengo clarísimo. Y de todas formas, había algún objeto que conseguí, creo que conseguí un cristal en el combate anterior. Un cristal azul, mira, mejora de arma disponible, perfecto. Aquí cristal azul, ¿no? Lanza real Lustitia. Y pide un cristal azul, que se ve ahí. Pues cristal azul para mejorar el arma, ¿no? Tenemos aquí la lanza. No puedo mejorar todavía el daño, pero bueno. Me gusta esta pasiva, ¿eh? Pero 10 de hierro excepcional, madre mía. Era que pienso, aquí habían cosas, ¿no? Tú, Get, ¿qué tienes para mejorar? Estás... Es curioso cómo pueden mejorar aquí... Algunos, fibra... Bueno, venga. La suerte, supongo que afectará en el... Lo que tiene la suerte, ¿no? Pero afectará... Ostras, le veo ahí un reflejo. Ah, es la pantalla atrás, en la silla, que está la gata ahí tumbada. Que mejore la defensa. Que mejore la defensa aquí el defensor. Y aquí, lo siento por Archibald, pero ya se vio en el combate anterior, que era un...
pestiño curioso. Y este lo puedo mejorar. Venga. Me gasto todo el hierro normal. Mira que siempre voy falto de hierro. Pero bueno, que me queda claro que el... Que no va a volver... Como no sea una defensa de una zona, no voy a usar más al archival, ¿vale? Fue una pérdida de tiempo ahí tenerlo moviéndose para... Mira que me gustan los arqueros, ¿eh? Pero es que se mueve muy lento. Se movía muy lento y no aportó nada al combate. Pues bueno, Sereno le planta cara a Erika y Taras en el puente del Castillo del Alba. Allí también está, de cuerpo presente, su majestad la reina Cordelia. Bueno, nivel 22. Teníamos las prácticas esa 21. Pues lo haré en el intermedio. No sabemos si habrá intermedio, ¿no? Interludio. Y, o en el posludio, en uno de los dos, pues lo usaré. Como temía, nuestro enemigo sigue siendo la Casa Wolfo. Cordelia. Wolfor miserable, ¿cómo te atreves a hacer esto? Fuiste tú quien instigó a Dunálgida, ¿no? Se ha arruinado mi plan para ganar tiempo. Gracias por decirme tu plan de ganar tiempo. Todo ha sido para liberar al reino de Glaucoburgo. Patriarca de Wolfor, ruego que os abstengáis de librar batallas innecesarias. Como soberana de Glaucoburgo, no puedo permitir que mi reino se vea sumido en el caos. Soy la última de la familia real, así que por favor, escuchad mi petición. Habéis oído también como yo, es una traición en mayúsculas. Ordenad la retirada de vuestros soldados. De lo contrario, te quiero pegar altares este. El Glaucoburgo que tanto ansiéis desaparecerá para siempre. ¿Queda lo bastante clarito? Voy a tener aquí. Quedó tarde, ¿eh? ¡Basta! ¿Estás vivo, Maxwell? Cordelia, ya has hecho suficiente. ¿Quién debe gobernar el reino? Soy yo, Roland de Glaucoburgo. Hermano mío. No puede ser. ¿Cómo que está vivo? Porque sois bastante tontos. Ay, doy gracias al cielo de que sigas entre nosotros. Sí, porque ahora te matarán a ti. Siento que hayas tenido que pasar por tanta congoja. Te sacaré de aquí de inmediato. No, no, ni hablar. Arqueros, disparad. ¡Cuidado, Roland! No lo matéis ahora. Vale, la matan a ella. Dato aquí, que a veces le da pues, un poco baboso también, ¿eh? Los perros empiezan a mover. Está esto lleno de gotas, me ha manchado toda la pantalla. No, venga, colócate aquí, colócate con la gata. No molestes. ¿Cómo os atrevéis? ¿No saldréis vivos de esta? Sí, quiero matar tanto a Taras como a Erika. Erika no, no voy a decir lo que deberían hacerle, pero... Pero es una idea de las perversiones. Hasta degollarla viva. Si no, no tiene gracia degollarla muerta. Posicionamiento de unidades. Mira, me falta una décima unidad. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser el elegido? ¿Quién será el elegido? Y me recomiendan... Otra vez me recomiendan a este, tío, a ver cuándo lo subo. Pero no, mi otro tanque. ¡Ey, mira! Sigo teniendo a esta aquí. Vale. Ey, 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 espérate, espérate.
Los magos por aquel lado. Tanque y tanque. Y ostras, va a ser bastante, bastante directo, ¿no? El combate. Bastante directo, lo que están todos ahí replegados, ¿no? Bueno, hostilidades. El problema son los dos arqueros, ¿eh? De ahí arriba. Esos son los que me van a dar. Bueno, todos me darán problemas, ¿no? Pero no os perdonaré jamás por lo que habéis hecho. Preparaos para recibir vuestro castigo. ¿Qué castigo? Sois vosotros, animales, quienes habéis inundado una ciudad entera. Mira, es mago, ¿eh? ¿No os habéis parado a pensar en la cantidad de civiles que han muerto por vuestra estrategia? Ya me atendré a las consecuencias que he de sufrir. Pero lo primero que haré será llevaros a vuestras tumbas. Recordad el objetivo: reconquistar la capital. Tenemos que ganar esta batalla, sea como sea. Y empieza la crack. Empieza la crack. Una lástima que... pues sí que aguantan estas, ¿eh? No me las puedo cargar de repente. Y si me planta aquí tampoco llega, ¿no? El lanzaveneno no llega tan lejos. ¿Os acerca? ¿Queroseno? Y ahora luego le prenderán fuego. ¡Oh, príncipe Roland! Así que habéis sobrevivido y os habéis escondido detrás de una máscara. No me he quedado si moría alguien. ¿Cómo ganaba, no? Qué deplorable que alguien de ascendencia real recurra a ridículos disfraces. En fin, tu sangre es una plaga para estas tierras. ¡Cállate, desgraciada! Arrancaré tus zarpas del reino que me pertenece. Después de hacer que disfruten todos los soldados con tu cuerpo. ¡Sí! Todos en fila. Colocaros en fila para cuando le toque aquí al colegui. ¡Claro que sí! Mola la música. El tema... No me he quedado con lo del combate, ¿eh? Por lo general es que mueran todos, pero no me he fijado si pasaba algo, si moría aquí Roland. Parece más daño. Parece que este hace un poquito más de daño, ¿no? ¡Qué poca vergüenza tienes de volver a este castillo! Se ha ensuciado tu nombre, juntándote con esa máscara y huyendo como un cobarde. Pero bueno, este es el camino que he elegido para recuperar a Glaucoburgo. Todo ha sido por este día en el que caeréis por mi espada. Vas con una lanza, pero bueno, vale. Bueno, príncipe mezquino, has convertido esta ciudad en un campo de guerra solo para satisfacer tus ansias de venganza personal. Tu pueblo te odiará por ello. Sabrán la infamia que has cometido contra los suyos. El pueblo preferirá acabar con vosotros. Es que se la ponga aquí, va a pillar por todos los lados. Bueno, va a pillar por todos los lados. Pase lo que pase, pillará. Porque a este le hago más daño. Ah, vale, porque le ataco por la espalda. Lo estaba flipando, ¿eh? De parezco nuevo. Pues nada, que le ataco por la espalda. Arquera. ¡Ay! Es que qué rabia. Qué rabia cuando no llega a donde tiene que llegar. Porque... o sea, el ataque este sí que llego, por ejemplo.
Pero con la trapa sombras no. Y si me pongo aquí, por eso sé que llega la trapa sombras, así que... Erika, que no se pueda mover de ahí. Inmovilizada. Que también me he puesto en un buen sitio, ¿eh? Vale, llegamos aquí y hacemos un ataque giratorio. Me voy a poner aquí porque le pillarán la espalda al príncipe, como siempre hacen. ¿Pues acaso? Sé que Roseno tiene pinta que a la que le tiren fuego, ¿no? Es lo que tiene la gasolina. A ver a quién ataca aquí. ¡Ah! ¿No ataca? ¿No ataca ninguno de los dos? ¿No llega? ¿En serio no llega? Ah, por poco, pero no llegan, ¿eh? Es a la que cruce este punto, sí que llegan. Vale. Bueno, voy a obligarla a ella que le ataque a este. Si le hubiese afectado, que parece... Ah, bueno, sí, es que no se puede mover. Pero hubiese estado bien. Restablecimiento, venga, aquí la oscura. No llega a curar al otro, ¿eh? Vale, aquí tenemos un problemilla, ¿no? ¿Qué ponía ahí? Creo que era inmune al veneno, ¿no? ¿Puede? Pero bueno, en breve... Esa cae. Como no le dejen salir... Es que parece que se van a pelotonar todos aquí. Resistirá, no la mato del todo. Bueno, del todo, no la mato. Todo no, no la mato. Así que quizá en vez de... Ostras, por aquí me hago... Le prendo fuego al colegui. Fuera, da igual, venga. Imposible. Me niego a morir en un lugar como este. Hermana mía, ¿habéis matado a mi hermana? ¿Será quien va a protegerme? Pues nadie, porque te vamos a ser el siguiente en morir, serás tú. Pacto de Halcón.
Y se la jugará, pero bueno, es el tanque. Es que va haciendo daño. Bueno, sí mismo, total. Viento empujador. No está mal, me ha movido a todos. Y huye, como buena rata. Está. Bueno, iba a decir, la pierdo ya. Un turno, después se cae como, bueno, colabora, es colaboradora en la causa. Bueno, vas a empezar a atacar a... Ah, aquí sí que llega, Mis dos halconitos pillando, Y ahora el problema es esta, que no puedo hacer... No me puedo mover. Pues bueno, el ataque está claro. ¡Hola! Sí que le han hecho daño al... al que teóricamente es el tanque. Bueno, teóricamente no, es tanque. Así que le han hecho daño. Y no va a llegar a curarle. Nada, para ti. Se va a tener que largar de ahí. Uy, uy, uy. No, y paralizada. No me digas, eso. Menudo bloque han montado ahí, Así también me cargo y tengo la posibilidad de abrir un poquito de hueco. No puedo hacer nada. Que bueno, me podría haber acercado por aquí. A reventar esto, venga, sí. La he liado con ese movimiento. Por favor, que sobrevivan, que no, no lo tengo muy claro. Bueno.
Uy, 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 hay que curarle a él, con lo que voy a perder, bueno, nada, lo matan antes de que... Es decir, hay que curarlo antes que a ella, pues nada. Venga. Bueno, van cayendo mis tropas. Dios, el golpe de rayo este hace muchísimo daño, ¿eh? Y ahora este cura... No, ¿eh? No me mola. Ahí no tiene ataques. La musiquita, ¿eh? La musiquita del combate. Está claro que aquí me tienen pillado. Tiene menos vida este. Oh. Bueno, ya no tengo la arquera, que es quien quería que acabara ganando esa posición. Venga, 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 ¿cuándo le toca? Ostras, le queda bastante para que le toque aquí a... la colegi, ¿eh? El siguiente es el Taras, este. No me fío un pelo de que no me maten. Así que me va a curar. Que va a mantener la posición. Que no las tengo, bueno, como siempre, ¿eh? No las tengo nada claras conmigo. Este ya tiene todo, ¿no? Se queda un turno. Este también le he puesto fuerza. やり終わります。
負けられない。今こそ手応えあり。始めましょう。 ¿A quién acaba de curar ese? ¿Se le acaba de ir la olla al juego? ¿A quién acaba de curar? Venga, otra vez, escudo. Vale. Me gustaría cargarme a los arqueros, pero... ¿Todo va bien? ¿Me lo cargo? Creo que no. Sí. Venga, uno menos. ¿Y no me ha atacado? En Cias, solo puedo hacer ataques normales. Uy. Esos que están sin magias también, ¿no? Porque han ido usando magias. A ver, ¿a quién me cargo? Este no me lo cargo y a este tampoco. Ninguno de los dos me los cargo. Casi me interesa más cargarme al healer. Este no tiene... Bueno, va a tirar un poco para atrás. Ah, y le podía haber pegado un tortazo a este, aunque fuera tortazo normal, ¿no? Ese level y esta que está hecha polvo. No la matas. No. Ah, ¿no la ha matado? No. Falla. No. Falla. ¿Es Super Saiyan o qué? Le queda uno de vida, ¿eh?
Va, es que la clave es mantener esta. A ver, va a ganar, ¿no? Pero se ha complicado bastante la cosa. Bastante, bastante la cosa. ¿Y a qué tres prefiero atacar a estos dos? Ya no tenéis healer. Me he equivocado ahí. Básicamente hago con los magos para que puedan usar algún ataque, ¿no? De esperarme, esperar atacar. Pero bueno, el Grimorio este no lo puedo usar. Porque no puede. Aunque le hagan nada y menos, le pega un poquito, ¿no? Un tortazo ahí con el libro y ¡plas! También actúan igual que yo, de movilizarse. Interesante, acabar con los dos magos, la healer y el estratega, ¿sabes? Y bueno, con Serenoa por suerte. Si no, lo llevaría claro. Don Serinoa te potencia aquí el ataque. Y esta tiene dos, con lo que ya puedo ir atacando aquí a los colegas. Bueno, es resistente, pero bueno. De turno pillas. Hay que curarle, hay que curar a Serinoa, hay que curar a Serinoa, ¿eh? Si no, sí que tendré problemas. Te puedes alejar. Bueno, desde aquí te podré pegar. Ataque del halcón. Te mato. Más defensa. Al crack. Y ya, pues queda uno. Bien, bien. Bueno. Se me han cargado. Los que teóricamente pensaba yo que serían los primeros ofensivos, no estos. Quédate aquí recuperándote. Recuperando los puntos de acción, ¿no? ¿Dónde vas? No puedes huir.
Esta sí, que se acerque ya a la zona de... La zona de curación. ¿Qué pasa, colegui? Bueno, quizá me debería haber movido. Seis, ¿eh? Madre mía, el tochaco que lleva encima, ¿eh? 76 con el libro. Socorro, que alguien me salve. Hermano, lo siento mucho. Victoria, ostras, con la tontería. Ha sido largo el combate, ¿eh? Mira que no tenía mucho. 11.000 de pasta, no está mal. Hierro de calidad 2, piedra 3, 5 de madera de calidad. Una obsidiana y una Real Orden del Mérito que va para Ana. Para mejorar la unidad de élite. Me raya que me falte uno. Que quizá, a ver, tenía que... Me extraña, ¿no? Que me falte una orden del mérito normal para subirlos a veteranos. O sea, tengo al Corentín ahí en clase rasa. Cordelia. Rápido, Gila. Un hechizo de curación. Ah, pensaba que iba a decir que es demasiado tarde. Vale, sigue viva. Ah, querido hermano, ¿estás bien? Mira, que eres tonta. Deberías preocuparte por ti, no por mí. No sé qué harías si te perdiera a ti también. No os preocupéis, la flecha no ha alcanzado ningún órgano vital. Su vida no corre peligro. Uf, gracias al cielo. Se le han pegado un flechazo por la espalda, ¿sabes? Tampoco va a echar cohetes. Taras y Erika, los líderes de las tropas enemigas, han caído. Hemos reconquistado el castillo. Nuestra es la victoria. Pero el precio ha demostrado ser más alto de lo esperado. Sí. Tenéis razón. Pero el precio, madre mía, ¿sabes? Hemos inundado la ciudad. Castillo del Alba, ¿eh? Su Majestad Cordelia ya no corre peligro. Menos mal. Lamento que hayáis tenido que pasar por este mal trago. En absoluto, nos alegramos mucho. De haber pasado el mal trago, nos alegramos. Príncipe Roland, deberéis permanecer a su lado. No, no lo quiero perder. No hay nada que pueda hacer, salvo dejarla en manos de los galenos del reino. ¿Cambiando de tema? ¿Cuál es el estado de la capital? Es un desastre. Gracias a la asistencia del Maese Cancel, las bajas humanas han resultado mínimas. Pero sigue habiendo víctimas. Sin duda, el pueblo nos condenará. Elegimos esta vía con conocimiento de causa, así que solo nos queda asumir toda la culpa. Recuperaré la confianza del pueblo haciendo todo lo que esté en mi mano para reconstruir la capital. Y nosotros te ayudaremos en todo. Os lo agradezco. Por suerte, Don Árgida también se ha ofrecido a colaborar. La reconstrucción irá como la seda con todo este apoyo.
Sed precavido, Alteza. Es peligroso estar en deuda con la Sagra Sede. Son de la misma calaña que el Salintendente Solstrom. No dudemos de que querrán algo a cambio, y no será cualquier nimiedad. Pero necesitamos materiales para reconstruir el reino, sobre todo fondos. Si os preocupa esta cuestión, sabed que disponemos de una moneda muy valiosa, prisioneros de guerra Elátides. Podríamos pedir un rescate por ellos. Tienen que lamentar muchas bajas, así que Gustador debería verse obligado a negociar. Estaríamos enviándoles sus fuerzas de vuelta. Acabamos de recuperar Glaucoburgo. Me aventuro a conjeturar que el archiducado no lanzará una ofensiva de aquí a mañana. Os ruego que actuéis con prudencia para no caer en las fauces de Dunálgida. Estamos hablando de Fraguarada. Masacraron a mi familia. Un poco de calma, Roland. Ahora la prioridad es asistir a nuestra gente. Sí, tienes razón. Está bien. Negociaremos con Fraguarada. Sabia elección, Alteza. Los Total War, una de las maneras rápidas de ganar pasta haciendo combates, era luego recuperando y enviándoles, bueno, pidiendo rescates de guerra. Sin embargo, también aceptaremos la ayuda de Dunálgida. Es mi decisión inamovible como rey de Glaucoburgo. Colaboraremos con ellos para derrotar a Fraguarada. De acuerdo. Haré uso de mi posición como uno de los siete ungidos para contactar con el oráculo. El rescate. Pues capítulo interesante con un combate, ¿no? Capítulo de combate. Y a ver qué tal los próximos, ¿no? Y bueno, como ya sabéis, si os gusta bien, si no os gusta, pues mal, pero en vuestro derecho, pues escribir, comentar cualquier cosita. Y aquí seguiremos, ¿no? Una horita casi de capítulo de combate. Nada, pues a continuar aquí, después de haber recuperado el reino de Glaucoburgo, o al menos la capital, que va muy bien. Nos vemos, hasta luego.